iniciamos la temporada de carreras de montaña del 2020, nada más y nada menos que en este hermoso lugar que se llama Herradura de Rivas. Esto queda en las faldas de la montaña más alta de Costa Rica, que es el Chirripó. Este es un lugar hermoso, como pueden ver, y ahora les voy a mostrar más. Y lo bonito de esta carrera, que es una carrera en un pueblo muy chiquitito, para ayudar a la comunidad. Así que hey, vamos a ver qué nos espera. Nos espera mucha cuesta, porque esto es así. Y vamos. Bueno, aquí estoy con Natalia. Natalia es una de las organizadoras y de verdad que a mí me consta que ha estado trabajando un montón, porque yo le he mandado un montón de mensajes y me imagino que toda la gente le ha mandado un montón de mensajes y ha estado seguro todo el día. Así. Cuéntenos qué nos espera, cómo es esto, para qué es esta carrera, un poquito. Bueno, la carrera principalmente, el principal motivo es para colaborar con la comunidad. Es, digamos, que la actividad número uno que tienen las fiestas de Herradura de Rivas. Todos los fondos destinados son para proyectos que se invierte aquí en la comunidad. Por ejemplo, con el año pasado se logró colaborar un poquito para comprar un tanque de agua. Y así vamos poco a poco. Gracias a Dios, este año tenemos casi los 200 corredores, que es un número bonito de atletas para una comunidad tan pequeña. Viene gente de todo el país, viene gente de Sarapiquí, viene gente de San Carlos, un grupo muy grande, de toda Costa Rica, la verdad que viene gente. Y la verdad, desde que Nati me invitó a venir, yo le dije que iba a hacer un buen video, porque este lugar, ahorita lo van a ver, es espectacular. Y es una carrera que vale la pena venir a ver, porque este lugar vale la pena venir a pasear y a correr y a disfrutar un ratito por aquí. Aunque hay mucha cuesta, pero de eso se trata esto, ¿va? Bueno, Nati, entonces nos estamos viendo. Muchísimas gracias. A ustedes. Cosas bonitas y diferentes, bueno, aunque he estado carreras que me han dado comida, pero a los que nos quedamos a dormir aquí, nos dan desayunito, buen desayuno, pinto, cafecito, huevo, así que con eso vamos a agarrar un fuerzón para ir a conocer este lugar tan hermoso. Ya les voy a mostrar un poquito. ¿Conocido cómo? Como el Morado López. ¿Por qué será? sí, eso la gente me pregunta, sí. Aquí vengo con Manuel en la escoba, así que sí, lo vamos a ver mucho rato, sí, yo siempre llego de último. La escoba es 126. ¡Qué manera! Muy bien. Mira, qué bonito esto, venga. Ahí es por arriba abajo, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Primer kilómetro y se me va a salir el corazón, durísimo. No esperaba menos de este lugar. Vamos. We'll be right back.
compañeros de trail, esto no se hace. Los corredores de trail no dejamos basura, no se hace nunca. Esto no pertenece aquí, así que donde tengamos basura lo guardamos, nada cuesta. Si sale con nosotros, regresa con nosotros. Vamos. ¿Qué clase de árbol? Vea. Sigue ahí para arriba. Es que no se ve. Véanlo. Wow. ¿Cuántos años tendrá eso? Imagínense. Cuesta arriba esto, wow, casi 3 kilómetros y seguimos dándole durísimo para arriba. Vamos. Alma ahí. Mari. Mari, las pesqué en plena sesión de fotos aquí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo has sentido esto? Buenísimo. Durísimo, ¿ah? Está dura, pero... Para que te haga una idea, 3 kilómetros, casi 400 metros de elevación. Qué bueno. ¿Verdad? Pero estamos en un lugar, estamos en un lugar que de verdad, que quien pare aquí no se tome una foto está como muerto. Ah, se la pierde. Sí. Y de todas cosas. Bueno, sigamos, muchachos. Vamos. Solo vean este lugar. Solo observen. Me van a decir que no vale la pena subir hasta aquí. Vean. La belleza. Increíble. Recomendadísima. Dura. Con unas vistas hermosas. Buen precio. Una aventura, venir a conocer, a quedarse a dormir, a desayunar, a compartir un poco con los amigos del trail. 100% recomendada, vamos. Las moras silvestres, buenas. Vengan a la casa que llegamos. ¿Qué para desayunar? Tortillas. Agua, pipa, ¿chifrijo o no? Yo sí levanto muerto. Wow, qué bueno, vea. De estas rosaditas me gustan. Estas son las mías. Aquí están los amigos de la asistencia. ¿Usted les tocó subir aquí caminando también, vea? No. ¿No? No, no. ¿En qué lo subieron? En carro, desde ayer. Ah, ¿desde ayer no vinieron aquí? Sí. ¿Aquí pega frío, van a la noche? Sí. Más o menos. Sí. Para prepararnos en la mañana. Qué bonito, qué bonito. Bueno, muchas gracias por cuidarnos. Hasta luego. Kilómetro 6, llevamos la mitad. Falta la última cuestita, vean. Nada más. Está. Vean el paisaje. Me ha encantado la carrera, me ha encantado un montón. El paisaje,
hermoso y bien demandante. Hay que venir. Y para iniciarse en el trail está... No sé a qué altitud estamos, pero parece que estamos como en la cima. ¿A cuánto? Estamos a 2057 metros. Vean qué hermoso está aquí. Vale la pena la subida hasta acá, de verdad. No sé si pueden ver, pero por allá hay un caminito. De ahí venimos. De ahí. Ya venimos por el kilómetro 10 y ha estado bien rico y sigue subiendo, vean allá. Sigue para arriba. Vamos. ¿Qué? ¿Cómo lo sintieron? Muy buena, muy buena. Bien ganada la medalla. Muy lindo los paisajes, todo. Excelente, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Nos vemos luego. Chao. Chao. ¿Cómo la sintieron? Muy linda, ¿verdad? Claro, ahí vamos, sí. Demasiado hermosa. Y di adiós. Y adiós. ¿Y qué le dijo? Sigue que puedes. Esa, esa. Sí, sí pude, esa. Llegué. No me caí invicta, llegué. Esa, excelente. Mi primera vez. Felicidades. Tranquilo el caballo para que me suba. Bueno, llegamos. Sanos y salvos. Llegamos. Sí, llegamos acá a los corredores. En el cierre. Aquí ingresan dos corredores más. Hola, hola. Bueno, finalizamos. Lo logramos. Aquí estoy con Ale. Ale es mi esposa. Y no tenía como una carrera oficial de trail. Y hoy me la traje para acá. Para la carrera de herradura de Rivas, que se corre aquí en las faldas del Chirripó. A ella le gusta mucho la zona y cuando supo de que me habían invitado a venir a correr por aquí, pues no lo pensó y se vino, ¿verdad? Aunque eran 12 kilómetros, yo sabía que iba a estar bastante exigentes porque vimos la altimetría y eran 800 metros de nivel positivo en 12 kilómetros, que es bastante. Y no sé, ¿qué le pareció? Estuvo exigente, es una carrera muy bonita, creo que es como la tercera vez que corro trail, oficialmente es la segunda carrera que hago
y es bien demandante, es durita, pero muy, muy, muy buena. La verdad es que se disfruta un montón, el paisaje está espectacular. El pueblito al que venimos, que es acá en Herradura de Rivas, de Pérez de León, súper, súper bonito. En realidad la pasamos, yo creo que la pasamos bastante bien, se disfruta, sí es exigente, pero sí se disfruta. Incluso los puestos, en el caso mío que soy principiante, David ya tiene más experiencia, pero yo siento que los puestos estuvieron muy bien, la asistencia excelente. Pasamos varios puestos con agua, con hidratante, galletas, confites, de todo. Y la verdad es que para uno, como le digo, que es principiante, pues sí, la pasa bien, súper bien hidratada, súper bien todo, entonces muy muy buena. La marcación también excelente, cosas de aunque es una carrera que tiene un precio bastante económico, que es para ayudar a la zona, es una carrera que vale la pena, yo salí muy satisfecho. Es una carrera como muy dinámica, tiene muchos cambios de escenario, no se aburre uno, comienza con buena cuesta, mucha elevación, eso ya lo sabíamos, subimos casi a 2100 metros, una vista espectacular, ¿verdad? Sí, así es. Espectacular, se le olvida a uno el cansancio cuando uno ve esas cosas. Y después se mete uno en un bosque más oscuro, más cerrado, después una bajada, más técnicas, de todo. La verdad es que estuvo, a mí me gustó muchísimo. Sí, muy, muy buena. La verdad es que es toda una aventura esta carrera porque, bueno, nosotros nos vinimos a acampar. La organización ofrece dormir en la escuela, les da colchonetas y todo. Un servicio súper bueno, ¿verdad? Lo chinean un montón. Inclusive algo que me hizo gracia porque las personas de los puestos lo invitan a uno a venir a turistear, hacer turismo rural y sobre todo lo que es la organización de la carrera, excelente. La carrera salió puntual, salimos así, pero 7:30 puntual, en punto, dijeron, 7:30 salimos, los puestos excelente. Toda la organización de la carrera, bastantes puestos, toda la organización de la carrera estuvo así, exacta, la hubo gente ambulancia. Donde tenía que estar. Sí, había gente también esperando a los que se habían quedado, si se quedó alguien o pendientes, había alguien también esperando a los últimos y la verdad es que estuvo muy muy bonita. En mi caso, como les digo, estuvo bueno, estuvo muy bonita, bonita para repetirla, obviamente entre más entrenen y si son mordiditos para correr y para subir pueden venir a ver, a probarse porque sí, estuvo demandante. Pero excelente, y los paisajes allá a uno le quitan toda la tristeza del aire de ahí, es otra cosa, es otra vibra. Y yo siento, si usted, los músculos lo siente desde el principio a fin, siente todo el músculo del cuerpo y además el aire allá también es otra cosa. Arriba es lindísimo y la verdad es que sí, súper disfrutada, demandante, pero disfrutada. Entonces, gente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la organización de la carrera por invitarnos. Muchas gracias al pueblo por tratarnos tan bien, por ser tan amistosos y fijo, si Dios me presta vida, aquí voy a estar el otro año. Y muchas gracias por ver el video y si quieren suscribirse, recuerden que nada más le dan suscribirse ahí abajo y listo. Chao, gente. Chao.